Juicio político contra Gustavo Petro. Así están las cargas en la comisión de acusación. Contra el presidente hay al menos 5 denuncias por aparentes irregularidades en la campaña. Fiscalía será decisiva para marcar el rumbo de los procesos. Si bien no es de su competencia ni tiene la atribución para investigar o acusar al presidente, la Fiscalía, que hasta febrero de 2024 estará en cabeza de Francisco Barbosa, será determinante en el proceso contra Gustavo Petro por la presunta financiación irregular de la campaña y la aparente violación de topes. ¿Por qué? Actualmente la Comisión de Acusación de la Cámara, el órgano legislativo que sí se encarga de investigar las denuncias contra el jefe de Estado, reposan al menos 5 denuncias contra el mandatario. La última recién se presentó este lunes tras las revocaciones por supuestos apoyos y vínculos del narcotraficante Juan Carlos López Macías, conocido como El Sobrino, y su esposa Sandra Navarro a la candidatura presidencial del Pacto Histórico en Yopal, Casanare. A esta denuncia radicada por el representante de oposición Cristian Garcés del Centro Democrático, se suman otras presentadas por los también congresistas Miguel Uribe Turbay y J.P. Hernández de la Alianza Verde, e inclusive una del candidato a la alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez. Los procesos están relacionados con el supuesto ingreso de recursos ilícitos a la campaña, como dejó entrever Daisuris Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente, así como por violación de los topes de financiación, como habría quedado al descubierto tras los escandalosos audios del ex embajador Armando Benedetti, en los que habló del aparente ingreso de 15 mil millones no reportados a la campaña en la costa atlántica. Sin embargo, de los 5 casos, apenas uno está en indagación preliminar por parte de la comisión, el relacionado con los 1.000 millones que habría recibido Petro Burgos a manos del ex narcotraficante y ahora candidato Samuel Santander López Sierra, mejor conocido como el hombre Malboro, y del cuestionado empresario Alfonso el Turco Ilzaga. Por estos hechos, desde su competencia ya en la fiscalía imputó al hijo del presidente y a su expareja, señalados de recibir dineros para beneficio propio, pero que habrían salpicado las cuentas de la campaña. Acorralados por la contundencia de las pruebas a principios del mes, ambos accedieron a colaborar con la justicia para no terminar tras las rejas. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral, CNE, puso la lupa a las cuentas del Pacto Histórico y hoy tiene entre ojos al entonces gerente de la campaña presidencial y ahora presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. En la comisión de acusación, donde pocos se atreven a hablar para no terminar recusados, es decir, apartados de los casos ante dudas por su imparcialidad, aseguran que las pruebas y la veracidad de los hallazgos en el caso Petro Burgos marcarán la hoja de ruta para lo que se viene para el presidente. Por ello, la atención y el interés están puestos más en el trabajo de la Fiscalía o el propio CNE, que lo que puedan hacer los 3 investigadores nombrados por la comisión para determinar si archivan o siguen adelante con el proceso para someter a un juicio político al presidente. Se tratan los representantes Alirio Uribe del Pacto Histórico, Olga Lucía Velázquez de la Alianza Verde y Wilmer Carrillo del Partido de la U. Se supone que son designados para investigar y acusar, pero como nunca pasa nada, y Francisco Barbosa lo sabe, la Fiscalía está haciendo casi que su labor para que, en su momento, sean tan contundentes las pruebas que no se puedan lavar las manos y decir que no hay nada, explicó al colombiano un congresista de la comisión que pidió no ser nombrado. Quien está asumiendo indirectamente todas las denuncias que terminarían cohesionadas en uno o dos casos en la Fiscalía, aseguró otro de los representantes. No es gratuito, además, que la mayoría de quienes han denunciado a Petro estén pidiendo que la Fiscalía contribuya con las investigaciones y aporte sus hallazgos. Las cuentas. En medio de la avalancha de denuncias, el gobierno analiza y trata de anticipar las cargas al interior de la comisión de acusación. De sus 18 integrantes, apenas 3 son del Pacto Histórico, es decir, incondicionales al presidente. A ellos se suman 2 de la Alianza Verde, entre ellos la representante Catherine Miranda, quien ha tomado distancia del Ejecutivo, aun cuando su partido está declarado de gobierno. En los partidos independientes, que suman 8 curules, hay mayor resistencia a Petro,
aunque hay representantes que podrían respaldarlo. Eso sí, si es que en sus colectividades no imponen el voto en bancada, como ya se murmura, según advirtió un representante a este diario. Entre quienes apoyarían al jefe de Estado se cuentan María Eugenia Lopera del Partido Liberal, Daniel Restrepo del Partido Conservador o William Aljure de Curules de Paz. Es decir, en el escenario más optimista, el petrismo contaría con entre 7 y 8 votos. En contraste, la oposición tendría, además de los 2 votos del Centro Democrático y uno de Cambio Radical, 2 votos del Partido Conservador, Juan Carlos Wills y Wadid Mansur, uno de las Curules de Paz, Jorge Rodrigo Tobar, uno del Partido Liberal, José Octavio Cardona, y uno de la U, Jorge Alicia Tamayo, es decir, al menos 8 votos. De allí la importancia en la postura que asuman representantes como Miranda o Wilber Carrillo. De llegar a prosperar en la comisión, el proceso deberá superar la plenaria en la Cámara, hasta donde llegó el proceso 8000 contra Ernesto Samper y luego el Senado. La legislación de hoy es diferente a la de Samper porque hoy el cuentazo de que fue a mis espaldas no es justificación para violar los topes o recibir financiación prohibida. Espero que en el Congreso le responda al pueblo en vez de recibir mermelada. Esta situación es más grave que el proceso 8000 y la narcopolítica, dijo al colombiano el representante Garcés. A su turno, una de las integrantes de la comisión que pidió no ser nombrada se declaró confiada en que el caso pueda llegar más allá del proceso 8000, sin que ello implique que Petro llegue a ser destituido. Este no es el 8000 cuando el presidente tenía a gremios, a medios y a las mayorías del Congreso de su lado. Súmele que ahora hay redes sociales y el escrutinio contra los congresistas es diferente. El proceso apenas arranca y, si bien han pasado 15 días desde que asumió la presidencia de la comisión, el representante Wadid Mansur, independiente al gobierno, aún esa célula legislativa no se ha reunido para analizar los casos. En el entretanto, desde ya se anuncian recusaciones contra los encargados de investigar los procesos, mientras que en la Casa de Nariño no se descartan apelar a las calles en caso de que el escenario sea adverso. La comisión está esperando a la fiscalía. Si se comprueban irregularidades, será muy difícil apoyar al gobierno, concluyó un representante.